¿Sabías que cuando generas una búsqueda en Google, ellos te dan los 10 resultados más buscados? ¿Te gustaría estar dentro de los primeros 4? ¿Cuál crees que sea la posibilidad de que la gente busque lo que estás publicando en las redes sociales? JaimeBravo.com. Jaime Bravo presenta su conferencia Google y redes sociales para tu empresa. Conozca los peores errores que comete con su página. Posicionamiento natural y orgánico gratis. Google y redes sociales. Google AdWords. Herramientas que son fundamentales para el desarrollo de tu empresa. JaimeBravo.com. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz viernes. ¿Cómo están? A ver, díganme si ya me escuchan, ya vamos a empezar. El día de hoy nuevamente vamos a hacer sesión de pregunta y respuesta porque durante la semana tuvimos hubieron como 2-3 que hice y no alcancé a responder todas las preguntas. Entonces sería fantástico si hoy ya empezamos con preguntas. Recuerden que cada vez que hagan una pregunta tienen que poner la ciudad, cada vez que hagan una pregunta tienen que poner ciudad, tienen que poner qué es lo que venden, exactamente cuánto vale lo que estás vendiendo y ese tipo de cosas, ¿ok? Ciudad, cuánto vale lo que estás vendiendo. Ya casi el día de hoy voy a hablar nuevamente de la segmentación, la importancia de la segmentación. Segmentación en Facebook. Fíjense que estaba buscando una foto que tomé y la voy a pasar por, ahora se las comparto por, se las muestro. Y me gustó mucho porque es justo lo que yo le he enseñado varias veces. Aquí está. La paso aquí en el WhatsApp y se las comparto, les comparto pantalla. Espérenme. Me lo mando a mí mismo. Ok, ¿se escucha bien? Saluditos. Ok, chicos, fíjate lo importante que es dividir nuestros productos, el mismo producto, dividirlo para diferentes públicos, el mismo producto dividido para diferentes públicos. Quiero que eso sea lo de hoy. Voy a hablar solamente un ratito, también depende de las preguntas que ustedes tengan. Es que voy a estar, hoy ya no voy a estar tanto tiempo, pero, de hecho, quiero que pase la foto que quiero mostrarles, pero no pasa. ¿Ya? A ver, también me la envío por correo, a ver si por correo sí pasa, a ver. Voy a ver si se la muestro aquí, si ustedes la alcanzan a ver. Así las ven, si la alcanzan a ver, miren. Bueno, les cuento, chicos, él hace como tres días, me acompañó alguien y andamos viendo unas cosas de mascotas y terminamos en una tienda por ahí de mascotas, ¿ya? Y resulta que esta persona trabaja en esa tienda de mascotas. Y de repente vimos esto. Y me cuenta ella de, pues,
Es que la gente de los gatos es bien complicada porque cuando quiere algo para gatos, tiene que ser para gatos y no para perros. Y miren, aunque usted lo ve más o menos mal, le tomé foto. Mire, arriba dice la fotito del perro y la fotito del gato. Me creería que estas corta uñas valen diferente y si tú las tomas en tus manos, son exactamente las mismas. ¿Sabías que esto, para sacar el pelo a los gatos y a los perros, es exactamente lo mismo, pero tienen diferente precio? Una vale aproximadamente, creo que una costaba, no sé si era el corta uña o qué, pero uno costaba como 130 y tantos pesos y el otro 180 y tanto. O sea, 50 pesos de diferencia entre uno y otro, y tú lo miras y es exactamente, pero exactamente el mismo corta uñas. Exactamente el mismo. La única diferencia es que en el papel uno tenía un dibujo de un gato y el otro tenía un dibujo de un perro. Esta chica me contaba y me decía: ¿Sabes lo que pasa? Es que acá la gente de gatos llega y le pide un corta uña. Y tenemos este, no, pero este es para perros, porque tiene el dibujito de perros. Quiero uno de gatos. Ah, caray. Ok, te traigo uno de gatos. O sea que la empresa le da al usuario lo que el usuario pide. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Dividir el mismo producto en dos, tres, cuatro formas para terminar dándoselo al usuario como el usuario lo pide. Por ejemplo, si tú tienes un salón de bodas y el salón para ti es solamente de bodas. Todas las fotos que publique, por eso siempre he recomendado que abras una fanpage que se llame Salones de Boda en Querétaro o de Guadalajara o la ciudad que tú estés. Y que todas las fotos sean de boda, de tal manera que en esa fanpage, en ese lugar, ese salón no se visualice como un salón que no sea de bodas. Tú eres el único que sabe que hay otra fanpage que se llama Salón de 15 años y ese mismo salón está decorado, las fotos, todo lo que se sube de 15 años. Pero ese salón solamente para 15 años. Mentira, no es para 15 años solamente. Solamente que es para que la persona sienta que es. Que tu salón es para 15 años, que tú eres especialista en organizar eventos de 15 años, que eres especialista en organizar bodas. Los usuarios queremos gente especialista. No importa si tú eres un maestro que repara fontanería, pero también la parte eléctrica, la parte de lo otro, pero tienes que verte especialista en una sola cosa. Y eso en las redes sociales es fácil porque nomás sacas una fanpage y con una fanpage te dedicas a una cosa, con otra fanpage te dedicas a otra y con otra te dedicas a otra. Aunque muchos de los negocios que dividimos son lógicos, lógicos, ¿ya? Tiene mucha lógica, pero tiene mucha lógica. O sea, es obvio que un salón de bodas sirve para 15 años y sirve para eventos sociales, sirve para otros eventos sociales, sirve para lo que quieras. Es obvio, ¿ya? Pero tenemos que ir separándolo, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es conviértete en un especialista, 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 especialista en un solo tema. Divide tu negocio y ten tu fanpage y tu página oficial, que es la que tiene muchos temas, ¿ya? Oficial, que es la que tiene muchos, muchos temas. Ok, deme un segundito. Ya, entonces, de eso se trata. Voy a empezar a responder preguntas porque hoy día solamente vamos a estar respondiendo preguntas. De Guadalajara, ¿cómo segmentar para venta de casa mayor de 20 millones? Ok, mira. Para segmentar casas de 20 millones de pesos, 20 millones son chicos, 20 millones son 500 mil dólares, $1,000,000, $1,000,000, $1,000,000, ¿ya? Son $1,000,000. Creo que tenemos que hacer, primero, buscar aquí arriba quiénes lo pueden pagar. ¿Quién tiene una casa de $1,000,000? Fíjense que una vez me llega alguien con una casa de 30 millones de Cuernavaca. ¿Y qué fue lo que le dije yo? Mira, muy fácil. ¿Quién tiene una casa en Cuernavaca de 30 millones?
con los políticos. Lancemos la campaña a 1 kilómetro a la redonda, 2 kilómetros a la redonda de la Cámara de Diputados. Lancemos una campaña a 1 o 2 kilómetros a la redonda del Palacio de Gobierno y cosas por el estilo, donde se reúnen los políticos. Pero como está en Guadalajara esta casa, la podemos tirar para inversionistas inmobiliario, cualquier inversionista inmobiliario, pero ponle inversionista inmobiliario, inversiones inmobiliarias, ponle la bolsa de valores, pon profesiones. Si vas a poner profesiones, las profesiones tienen que estar condicionadas al hecho de que la persona esté buscando una casa. Por ejemplo, puedes poner en la parte de arriba, puedes poner cirujanos plásticos. Un cirujano plástico tiene una casa de 20 millones. Aparte del político, puedes orientar cuando se trata del nivel socioeconómico. Ten cuidado que se tiene que usar los botones de acotar. Si no usas botones de acotar, vas a contar todo en una sola cosa y va a ser un desastre tu campaña. Entonces tienes que acotar con cosas como, por ejemplo, el hecho de estar en Guadalajara. En Guadalajara hay varios, bastante. Tesla. Oriéntalo a gente que tenga un Tesla. Oriéntalo a gente que tenga la Homer. Oriéntalo a gente que tenga ese tipo de carros, cuando se trata de carros, y cuando se trata de profesiones o trabajo, políticos, cirujanos plásticos, abogados fiscalistas, ese tipo de cosas. Y siempre con el acotar de que sea alguien que esté en inversión inmobiliaria, préstamo hipotecario, aunque la verdad alguien que tiene 20 millones, no sé si pide un préstamo hipotecario, pero probablemente se lo pida, ¿ya? Pues de 20 millones, ¿verdad? ¿Qué herramienta usa para espiar la segmentación en la competencia? Es que no espío la segmentación en la competencia porque no siempre tu competencia es exactamente igual a ti. En el caso mío, yo no tengo competencia que sea igual a mí. Con gente de marketing hay mucha, pero no todos son iguales a mí. Yo no necesito espiar a mi competencia en ese sentido, en cuanto a su segmentación. Lo que sí podemos espiar a la competencia es yendo a ver cómo está, cuántos anuncios tienen activos. Simplemente vas, ¿cómo espiar a la competencia? Vas, déjame compartir pantalla, pero espías sus anuncios nada más. En el caso mío, pues, ¿a quién voy a espiar yo? ¿Ya? Y no lo tomen como arrogancia, pero ya viste que cuando somos marca personal, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su tema diferente. Aquí en transparencia, ver todo. Entonces vienes aquí y puedes ir a la biblioteca de anuncios de cualquier fanpage, de la que tú quieras, y ver si tiene anuncios activos. ¿Te fijas? Por ejemplo, yo en este momento no tengo ningún anuncio activo. Todos los anuncios. Me aparece que no tengo ninguno. ¿Me entiendes? En todas las plataformas. Qué raro, ¿verdad? Se supone que tengo unas campañas activas. A ver. Qué raro que no aparezca, siendo que se supone que sí tengo campañas activas. Sí, tengo campaña activa, pero no aparece. ¿Ya? Era la biblioteca anuncio. Pero solamente espías sus anuncios, no espiar la segmentación. Creo que si te pones a esperar a tu competencia exactamente la segmentación, vas a caer en un juego de tener un público malo, porque alguna diferencia tendrás tú con tu competencia. A menos que vendas un equipo, ¿verdad? Si vendes, por ejemplo, no sé qué vendes Carlos García, pero si tú vendieras el mismo producto, como quien dice, yo vendo Coca-Cola y mi competencia también vende Coca-Cola, pues no hay nada que hacer. O sea, los dos vendemos Coca-Cola y la Coca-Cola es la misma en todas partes. Ahí podríamos hacer algo, ahí se podría pensar en algo, pero de lo contrario no tiene sentido. Puebla, México, servicio de pestañas. Me basé en especificaciones que me recomendaste para definir mi público, pero me llegan personas que no pueden adquirir el servicio. Lo llaman caro. ¿Cómo hago segmentación para personas de poder adquisitivo alto? Solamente te faltó segmentar por nivel socioeconómico. O sea, a ver, analicen bien esto. ¿Quién podría decir que el servicio de poner pestañas es caro? ¿Sabes quién? Alguien que no te conoce como marca. Ahora lo que tenemos que hacer para vender caro, digámoslo entre comillas, es necesitamos aplicar la técnica de remarketing. No sé si la estaba aplicando Fernando García. No sé si estaba aplicando técnicas de remarketing. Por ejemplo, yo te dije que tenías que segmentar de tal forma, pero ¿estás aplicando la técnica de las cuatro campañas de remarketing?
la campaña donde tú das, mandas testimonio, donde muestras cómo quedan las pestañas, donde le dices a la gente, a ver, espérate, si andas buscando algo barato, te van a poner las pestañas todas feas y se te van a caer en 2 días, 3 días, en una semana ya te cayeron todas las pestañas. ¿O quieres un servicio bueno? Bueno, porque lo mío es bueno, es garantizado, no se te caen las pestañas en 2 días, pero vale esto. Es que en un servicio como pestaña la gente no debería encontrarlo caro, a menos que tú no apliques remarketing. Si tú no aplicas remarketing, es obvio que te van a encontrar caro, porque van a decir, a ver, primero, nadie te conoce, ni te conozco, ni siquiera he visto videos tuyos donde aparezca un montón de gente que está contenta con sus pestañas. No he visto testimonio, no he visto nada tuyo. ¿Ya? Y resulta que me estás cobrando tanto, no jodas. O sea, nadie te conoce ya y cobras esto. No, está caro. Pero cuando tú aplicas o simplemente te están encontrando caro por 2 cosas, por el remarketing, porque no lo usas, y porque haces un mal cierre de venta en WhatsApp. Ahora, la gente, recuerda que la gente para dar excusas está bien fácil. Te puedo creer que cierto tipo de producto, otro, te lo encuentres caro, pero no debería la gente encontrar caro unas pestañas. Porque las pestañas te las ponen por no sé cuánto valdrá poner pestañas, pero no sé, pongamos un número en dólares para que todos, ¿ya? Alguien te las podrá poner por $50 y otra persona te las va a poner por $150 y las dos tienen lleno el local de pestañas. Solamente que hay una, porque en belleza las chicas son capaces de cruzar la ciudad por ir a ponerse pestañas a tal lugar. Y lo sé porque Katia, que ha estado aquí con ustedes con lo de Instagram, yo sé que ha cruzado la ciudad y 2 horas en el tráfico por ir a ponerse pestañas a un lugar donde a ella le gusta ponerse pestañas. Vale más caro, pero ella se pone ahí. Porque me acuerdo que una vez dijo, no, pues me ando poniendo pestañas y voy a ocupar toda la mañana. Y yo, no manches, ¿de verdad? O sea, que la pestaña no te la vas a poner por ahí a 2 cuadras, 3 cuadras donde tú vives. Ay, ¿cómo crees? No, voy a un lugar que en el Instagram lo sigo y te las ponen súper bien garantizadas y que esto y que lo otro y un montón de cosas. Ustedes saben, si tú hablas de pestaña, mi estimado Fernando, tú sabes que el precio está en tu reputación. Entonces, el precio es una excusa cuando el cliente no fue convencido de que tú eres el bueno. Entonces, necesitas aplicar un poquito más. No sé si eres alumno mío o no eres alumno mío. Parece que sí. No sé si te refieres a que te dije que segmentes aquí. Pero si eres alumno mío, ¿de qué eres? O sea, ¿terminaste el diplomado? Porque al final del diplomado es donde hacemos la estrategia. Y es donde le subimos el valor a la marca para que la gente termine pagando lo que tú quieras que te paguen. ¿Vale? Hola, Jaime, saludos desde Colombia. Yo soy asesor de crédito de un banco. Quiero hacer una campaña de Facebook con la imagen del banco desde mi Facebook, pero no se puede. No sé si puede haber algún inconveniente con las políticas de Facebook. Con la imagen del banco no, pero sí hay problemas con las políticas de Facebook en otras imágenes, en marcas, en otras marcas, pero el banco no. Es desde Colombia, ¿qué podría poner? ¿Bancolombia? No hay problema. Puede poner Bancolombia, puede poner algún banco de ahí y no debería haber ningún problema. No debería haber ningún problema. Hay problema de marca, pero no es. Así que sí lo puedes usar. Y asesor de créditos. Separa tus créditos. Crédito PYME. Crédito para comprar un carro. Crédito para comprar una casa. Crédito para el hogar. Separa tus créditos. Lánzate muchas campañas por cada uno de los créditos. No lances un anuncio nada más. Crédito Bancolombia. Soy tu asesor. Tal, mi WhatsApp tal. No. Hazle sentir que lo necesite y que el banco está ahí para ofrecerle ese dinero, para hacer crecer su negocio, para ayudarle a comprar esa casa que quiere comprar, aprovechar la baja tasa de interés, comprar ese carro que ha querido comprar, para comprar lo que tú quieras, pero separa tus créditos. Cancún, curso de capacitación y coordinación de eventos empresariales sociales, cumbre latinoamericana de negocios, Incrementum. Muy bien. Es un evento. Yo voy a estar en ese evento, creo, ¿eh? Creo. Veo tu foto y creo que sí es. Creo que yo voy a estar de conferencista en ese evento. Lo que tienes que hacer en un evento como ese, si el evento es gratuito, de entrada gratis, anunciarlo un mes antes, pero si tú necesitas patrocinadores para que paguen el evento, necesitas anunciarlo unos 3 meses antes.
es empresarial, lo cual significa que es muy fácil, pero el gran problema de los eventos es que la gente se lo olvida. Lo cual significa que tienes que aplicar la técnica de cómo llenar eventos, que es una técnica que yo traigo hace muchos, muchos años, y la técnica se basa en una cosa muy simple, que a la gente no se le olvide que viene el evento, que tienes que estar lanzando una campaña un mes antes, pero una semana antes tienes que estar diciendo, falta una semana, faltan 5 días, faltan 4 días, estamos muy contentos porque este viernes empezamos, mañana felicidades a todos, mañana ya estamos empezando y cosas por el estilo, para que a la gente no se le olvide. A la gente se le olvidan conciertos importantes antes de la pandemia. O sea, por ponerte un artista cualquiera, Shakira. Y una chica en Guadalajara dice, yo quiero ir a ver a Shakira, no me la pierdo. Y de repente, oye, ¿vamos a ir a ver a Shakira? No, pues fue la semana pasada. No me digas, se me pasó. ¿Ya? Se le olvida ese tipo de cosas. Y no se le va a olvidar un evento empresarial en un mundo digital hoy en día donde está lleno de eventos empresariales, ¿me entiendes? Está lleno de eventos empresariales. María Félix, ¿ya? Me recomendaron mucho contigo. Yo quisiera ver si me sugieres cómo vender productos de célula madre, que es caro para personas jubiladas. No encuentro más que el interés de jubilación, pero no jubiladas. Y la otra es que no me penalice Facebook por vender suplementos alimenticios. Facebook no te penaliza por célula madre. La célula madre, la clave no es solamente el tema de la edad, que sean jubilados. A lo mejor ni van a tomar decisiones. Es simplemente gente que crea, por ejemplo, la medicina alternativa, gente que se cuide, gente que compre cremas caras. Pones en la segmentación la marca de las cremas, esa crema que vale 5,000 pesos. Todos hemos visto alguna vez o conocemos a alguien, ¿ya? Me contaban el otro día una historia de alguien en una tienda que el vendedor le vendió muy bien, el talento del vendedor. Y la señora, en un tienda estilo Liverpool, Palacio de Hierro, en una conversación salió algo un día de estos. Y la señora se echó como 30,000 pesos, $1,500, y eso que iba caminando, y el vendedor la detuvo, pero el vendedor tenía talento y le empezó a ver cómo siéntalo y qué te esto, lo otro. $1,500. O sea, se echó como 30,000 pesos en un rato. Esa gente, ¿qué cremas? Las cremas de rejuvenecimiento. Cremas de rejuvenecimiento caras. No me pongas cremitas baratas. Cremas caras. Gente de jubilados, pero con cierto carro, por ejemplo. Y tú dices, oye, pero los jubilados, sí, pero la familia lo tiene. Que vivan en cierta zona. Tú sabes, no es lo mismo un jubilado de Polanco que un jubilado de otra zona, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué tipo de células madre vendes? Aunque la verdad, célula madre, ¿ya? Aunque la verdad, eso no importa para cuando vendes al usuario final. Porque cuando vendes al otro usuario, pues a lo mejor va a llegar un usuario más informado y te va a decir un usuario como yo, por ejemplo, que yo me inyecto células madre, o sea, siempre digo madres, pero no es con ese, células madre. Y yo te puedo decir, a ver, ¿qué tipo de células madre son las que maneja? Mesenquimales, manejas 10 millones, 20 millones, 50 millones, un shot, ¿ya? De un shot de 100 millones de células madre. Entonces te voy a pedir información de eso. Célula madre en Google es buenísimo. ¿Por qué? Porque el que ya llega a Google buscando célula madre porque ya lo sabe. Imagínate que alguien escriba célula madre, células madre, mesenquimales. O sea, mesenquimales, ¿quién escribe eso? Es más, ni siquiera sé si está bien dicho, pero creo que sí está bien dicho, mesenquimales. ¿Quién escribe eso? Alguien que ya le sabe. Yo, porque me la inyecto, ¿ya? Igual si me equivoqué al decir mesenquimales, pues da lo mismo, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. ¿Cómo segmentar público? Vendo coleccionables cómics de Marvel en mi tienda online, ¿ya? Eso es muy facilito. O sea, simplemente ponle la teoría del Big Bang, pon Sheldon Cooper, pon
cosas de Marvel, pon Stan Lee, ¿ya? Stan Lee. O sea, acuérdate que en la segmentación, cuando se trata de intereses, hay que buscar intereses ocultos. Entonces, en el mundo Marvel hay muy poca cosa oculta, pero lo hay. O sea, por ejemplo, una persona que ve las películas de Marvel, pero solamente ve las películas, tú le preguntas o le dices, mira, ahí está Stan Lee, y te dice, ¿quién es Stan Lee? Entonces, si tú eres un fanático, te ofendes y dices, no manches, ¿cómo puede ser que no sepa quién es Stan Lee? ¿O quién era? ¿Ya? Stan Lee. Pero resulta ser que el fanático sí sabe. ¿Entiendes? Entonces lo pones así. Aparte tiene que poner la edad. Pero también hay un detalle ahí con la edad, ¿no? Porque hay fanáticos de 22 años como hay fanáticos de 60 años comprando ese tipo de cosas. Ahí lo vemos en la serie de en Los Simpsons. Vemos al que vende y así como compra Bart Simpson, también compra otro bien grande, ¿me entiendes? Entonces, ese es el detalle. No es tan difícil porque son cómics. Entonces tienes que poner, lo puedes condicionar en el acotar y poner cómics, cómics, cómics. Es importante eso de cómics. Saludos. ¿Cómo segmentar venta de producto Inmunocal en Puebla? Inmunocal es todo lo que tenga que ver con sistema inmunológico, ¿ya? Fortalecer el sistema inmunológico. Pero tienes que promoverlo por una campaña de interacciones y que tu cliente, yo sé que tú tienes un cliente en Puebla, mi querida Miriam, alumna mía de Venezuela, y resulta que tienes un cliente en Puebla, pero tienes que decirle a tu cliente que interactúe mucho, que haga, que eduque a la gente, que le enseñe a la gente que el tema de fortalecer el sistema inmunológico, si hay algo bueno que nos va a dejar esta pandemia que es algo terrible que está pasando, pero que nos va a dejar unas cosas buenas, es la cultura de la prevención. Ojalá que nos deje la cultura de la prevención, que ya todo el mundo queramos preocuparnos por bajar de peso, preocuparnos por fortalecer nuestro sistema inmunológico, preocuparnos por ese tipo de cosas. Entonces, la gente ya sabe lo que es el sistema inmunológico y tú dile nada más que en Inmunocal. O sea, tienes que tratar de mantener muchos, muchos testimonios en tu página, en la landing page. Maneja testimonios, los testimonios venden. Ayúdale a tu cliente a enséñale que tiene que hacer eventos todas las semanas, por ejemplo, todos los jueves, los miércoles, invitar a un doctor a hablar. Y en Inmunocal tienen a un doctor famoso, que es uno de Guadalajara, que es famosísimo, pero si no, búsquese a otro doctor y que se ponga a hablar sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico en estos tiempos. La gente se va a unir, va a estar unida a un Zoom, va a estar unida a un Facebook Live, y la gente va a escuchar y va a decir, sí, el sistema inmunológico lo vamos a fortalecer así, vamos a fortalecer así. Y le recuerdo, Inmunocal es un producto que tiene cisteína, que tiene glutatión. ¿Y qué es el glutatión? El glutatión es esto, 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 esto. ¿Da? El glutatión tiene aquí, tiene allá. Educas a la gente para que la gente entienda. Tiene que entender la gente porque si no, lo contrario, no encuentran cargo. Yo tomo Inmunocal. Yo lo conozco bastante, bastante bien. Y yo puedo dar por hecho que Inmunocal es bueno. O sea, yo literalmente a la gente le recomiendo Inmunocal. Varios de los productos de multinivel, la mayoría, son buenos productos como productos. Yo no estoy metido en ningún multinivel, pero sé que son buenos productos. Entonces, sáquenle provecho a sus productos buenos, caray. ¿Cómo segmentar? Tengo una escuela virtual de talleres para niños y una marca de salsa chimichurri. Chimichurri, ¿de qué país eres? Chimichurri, carnes argentinas, la salsita chimichurri muy rica, muy facilito de vender. La escuela virtual de talleres para niños, ¿qué tipo de talleres haces? Por ejemplo, talleres que desarrollen su creatividad. Entonces tienes que pensar y decirle a Faith, necesito gente que conozca el sistema Montessori. Montessori, ya sabes, la escuela Montessori, sistema Montessori, Lego, todo lo que tenga que ver con Lego. O sea, cuando tú piensas en niños inteligentes, tienes que relacionarlo con Montessori, con Lego, con robótica, todo está ahí, e incluso escuelas de robótica muy famosas, famosas, pero yo no me acuerdo el nombre, ¿no?
que le enseñan robótica a los niños para hacer. Hay hasta marcas de cajitas que llegan a armar en cosas robóticas. Entonces, eso es. Pero, mi estimada Paulina, no me dijiste qué tipo de talleres. A lo mejor tú haces talleres manuales, que también tiene que ver con la creatividad del niño. De hecho, casi todos los talleres van a ser con la creatividad del niño. Pero también hay que ver la edad de los niños a los que vas. Obviamente, primero tienes que poner padres con hijos de tal edad a tal edad. Ahora, tienes que entender que en la segmentación tú trabajas el qué quieres, cómo lo quieres y a quién no quieres. Entonces, ¿qué quieres? Padres con hijos de tal edad. ¿Cómo lo quieres? Que conozcan Montessori, que conozcan Lego, que conozcan esto, que conozcan lo otro. Si tú juntas todo de una vez, echaste a perder tu campaña. ¿Ya? Mi estimado Luis Vélez, marcas muy top que nadie suela saber, pueden comprarte una casa de 20 millones contando a esas personas. Marcas muy top. Sí, marcas muy top. Esa era por la casa de 20 millones. Y creo que arriba me salté también un comentario. Fíjense que antes alguien anda con un bot que publica en mi nombre. Por si acaso, si ven esto no lo publiqué yo, esto se publicó automático. Lo de los Bitcoin, no se metan en esa porquería. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está, marcas de relojes. Así como ponemos marca de carros, marca de relojes, marca. No me pongas un Louis Vuitton ni esas cosas porque no reflejan una persona que pueda pagar 20 millones. Y te voy a contar por qué. O sea, el verdadero usuario Louis Vuitton, como se pronuncia, sí puede comprar una casa de 20 millones, el verdadero usuario. Pero resulta que es una marca que al final del día, pues, ustedes conocen que existen las. Ayer he hablado con mis alumnos de diplomado y les comentaba esto, ¿no? De las buchonas. Y yo decía, y le pedía disculpas a mi alumno y le dije, chicos, no sé si es una palabra despectiva o no, pero yo la siento que como que es despectiva. Y alguien me explicó y me dijo, no es despectiva, así se les dice. Pero estamos hablando de que existen las buchonas reales y la otra que son más falsas y que andan vestidas con puro pirata. Y pues no queremos llegar a esas, ¿verdad? Queremos llegar a las verdaderas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo segmentar para personas que viven fuera de México, pero sus familiares viven en México para envío de regalos, domicilio, ahora que viene el Día de la Madre y las fechas especiales? Muy simple, mira. Si tú quieres, ¿cómo encontramos a los mexicanos en Estados Unidos? ¿Cómo encontramos a los mexicanos en Europa? ¿Cómo encontramos a los peruanos en Europa, a los peruanos en Estados Unidos, a los chilenos, a los argentinos, a los panameños, a los ecuatorianos y colombianos? Muy simple. Tú vas a tener una campaña para Estados Unidos, a la ciudad donde tiene más mexicanos. Digo, porque hay varios estados, ¿para qué tirarle a todo el país? Y sabemos que hay 3 o 4 estados que están llenos de mexicanos y que realmente está más lleno de latinos que de mexicanos. O sea, bueno, mexicano tiene mucho mexicano, ¿ya? Pero como estoy poniendo ejemplos de varios países, te voy a decir cómo los encontramos cuando nosotros vendemos artesanía y queremos que alguien compre artesanía de Morelia para llevar a Estados Unidos para vender allá. ¿Sabes cómo lo encuentras? Tú dices, voy a tirar a gente que esté en Estados Unidos que hable español. Sí, todos los latinos. Usted, ¿pero cómo sé que es mexicano? Hay algo que todos los latinos tenemos, pero no nos interesa lo del otro país. ¿Sabe lo que es? La política. Y olvídate de lo feo de la política. Olvídate de lo feo no nos interesa. Pero te cuento un detalle. En Europa, el país que sea de Europa, tú pones personas que hablen español, pues ya incluye a los españoles, aparte de todos los latinos. Entonces ya tu campaña no sirve. Pero si tú pones personas que hablen español y que sigan al Universal, a AMLO, no a Televisa, porque Televisa es muy grande. AMLO. ¿Te digo algo? Tú, dile a un argentino, pero que no viva en México, por supuesto, ¿no? O más bien dicho, te lo voy a cambiar así. Chicos, ¿cómo se llama? No me respondan, pero chicos, ¿cómo se llama el presidente de Chile? Y ustedes dicen, no tengo idea. ¿Cómo se llama el presidente de Argentina? Pues no sé quién estará.
¿Y el presidente de Colombia? No, no tengo idea. Es que hay un error grandísimo ahí. Todo mundo cree que todo el mundo conoce a tu presidente. Porque criticas a tu presidente, y no voy a hablar de política, ¿eh? Criticas a tu presidente diciendo es el que hace el ridículo en todo el mundo. Lo dicen también así, lo dicen en Chile, lo dicen en Argentina, lo dicen en Colombia, lo dicen en todas partes. Y yo que andaba por toda Latinoamérica digo, no jodas, nadie conoce al presidente, nadie lo pela. O sea, hace el ridículo con otro político, pero no con la demás gente. No, nadie sabe. Yo paro cualquier mexicano que afuera, como yo soy chileno, yo paro cualquier mexicano que afuera y digo, ¿cómo se llama el presidente de Chile? Y me dice, no tengo idea. Y yo le puedo decir, ¿y cómo puede ser que no tenga idea? Pues me vale gorro, no me importa. O sea, ¿por qué me tendría que importar el nombre del presidente de Chile? Ah, pues se llama Sebastián Piñera. Ah, pues bien, chao. ¿Cómo se llama el de Colombia? No, porque se me olvidó el nombre del de Colombia. ¿Cómo se llama este señor? Ya, se me fue. Y así, entonces tú segmentas por la política, pero la política no es lo que te importa, sino que te lo voy a poner. Último ejemplo. Yo, chileno, con 19 años viviendo en México. 19, ¿ya? 19 años viviendo en México y cumplido, recién cumplido, porque llegué en abril, ¿ya? Y fíjate bien. 19 años viviendo en México y hasta el día de hoy no dejo de seguir. Y cada vez que se prende mi celular, así como me aparecen noticias del Universal de México, me aparecen noticias del Mercurio, de La Tercera, de La Cuarta, de Emol, que es el que más me informo, Emol, Radio Bio Bio, sigo a Sebastián Piñera, y no porque sea Sebastián Piñera, sigo a Sebastián Piñera porque soy chileno. ¿Entiendes? Simplemente por eso. Espérenme, me pareció que no está transmitiendo. A ver, dígame si se escucha bien. A ver, dígame la fanpage. La fanpage, dígame si se escucha. A ver. La fanpage, díganme si me escuchan. Chicas de la oficina, díganme si se escucha porque me aparece aquí como que se desconectó. Ya. ¿Entiende la idea? La idea es entonces que vamos a utilizar la política, que es lo único que no le interesa a los demás. No me pongas, si es alguien de México, está en Europa, seguro le gusta Luis Miguel, seguro le gusta Juan Gabriel, seguramente le gusta esos artistas, pero no, pues eso le gustan a todo mundo. Cuidado con eso, cuidado, eso ya lo he visto en otra, que le interese algo muy mexicano como Cancún, no, pues eso le interesa a todo mundo. ¿Me entiendes? Cuidado con eso. La política es lo único que no le interesa a otro de otro país. A ti, mexicano, no te interesa la de Colombia. Pues tú y yo, gente común. Los políticos, sí, pues entre ellos, claro que se conocen. ¿Ya? Oye, ¿sabes cómo vamos a entrar a Audience Insight y Facebook Analytics después del 21? Está saliendo una leyenda, sí, lo van a eliminar, pero se va a hacer por medio del Business Manager. O sea, no te preocupes de eso, que lo cambian de lugar. ¿Ya? O le cambian el nombre, típica cosa de Facebook. ¿Cómo segmentar para asesoría en pensiones? Asesoría en pensiones es a gente de cierta edad
deberías hacer eventos. Es importante. ¿Me has escuchado cuando hablo el poder de los eventos? ¿El poder de los eventos? ¿Qué significa? Que puedes hacer eventos educando a la gente. Ya lo hemos hecho. Gente que tiene cierta edad le dice cómo jubilarse bien, ¿ya? Cómo jubilarse bien, cómo tener temas de pensiones y todo lo demás, y lo tiras de unos 35 para arriba, porque los hijos también, por el tema de los papás, los hijos que a veces tienen a papá muy grande y ellos se encargan de todo el tema de las pensiones, ¿ok? También tiene que ver el nivel socioeconómico al que quiere llegar. ¿Cómo segmentar para venta zapatillas? Pues son zapatillas. No tienes que segmentar más allá de para quién son las zapatillas. Ahora, fíjate bien, todo depende, ¿verdad? Porque fíjate que no sé de dónde eres tú, pero zapatillas en México son los zapatos taco alto de las chicas, ¿ya? De las chicas, fíjate bien, zapatos taco alto. En Chile, en Perú y en otros países, a las zapatillas son los tenis. Entonces imagínate, yo que soy chileno y tanto año aquí, hasta el día de hoy yo digo zapatillas. Las chicas de mi oficina siempre se han reído cuando yo de repente estaba en la oficina en los tiempos antes de pandemia. Y yo, ay, ya terminé la conferencia, me voy a poner mis zapatillas. Y las chicas así de, imágenes no, güey, siempre te imagino que te vas a poner taco alto cuando dicen me voy a poner zapatillas. Si estás hablando de tenis, entonces busca el estilo de los tenis. ¿Qué tipo de tenis son los que vas a promover? ¿Ya? Si vas a promover estilo Converse, estilo de otro estilo, tenis de correr, o sea, me estás diciendo zapatillas, pero estamos diciendo muy genérico y además ni siquiera me estás diciendo la ciudad, mi estimado R. Armando, ¿vale? Saludito. ¿Qué tipo de campaña recomiendas para una empresa que vende accesorios para camionetas como roll bar, bumper, tumbaburros, estribo, portabicicletas, barra de luces? Segmenta por el tipo de camioneta, el modelo. Ahí puedes poner el modelo de la camioneta, una S100, si es que creo que existe una S100 algo, los modelos de la camioneta. También segmenta por estas empresas que le hacen mantenimiento. Por ejemplo, podemos hablar algo que es empresas de llantas, por ejemplo. Pones empresas de llantas. Tenemos alumnos de llantas nosotros, clientes de llantas, y le va muy bien. Puedes poner, depende de la ciudad donde tú estés. Ahí estás en Puebla. Puebla. ¿Cómo se llama la empresa? Bueno, es una franquicia. Ponte esta franquicia de que te arregla, que te cambia las llantas. Pon los programas de la tele que se llaman Enchúlame el Carro, de todos los programas de tele de arreglar carros. Hay hasta un programa, creo que en Discovery, de unos mexicanos que arreglan carros, ¿ya? Busca el nombre de su programa y lo pones. Hola, ¿hay algún problema con usar el logo de Facebook? Sí, hay problema, te van a rechazar el anuncio. Te lo digo yo, que siempre mis campañas deberían usar el logo de Facebook y no lo llevan. Entonces, me lo rechazan, ¿ya? Sí, voy a estar yo ahí en el evento de Cancún. Allá nos vemos. ¿Cómo vender terapias alternativas psicoenergéticas? Por ejemplo, tarot evolutivo y tapping. Si las personas no saben que lo necesitan, no es un servicio conocido, es nicho, muy pequeño, porque en lo que promueves es para qué sirve. Por ejemplo, hoy está de moda la ansiedad. Entonces llegas con las personas a solucionarle el problema. Problema de ansiedad. Se vale tener ansiedad en esta fecha, y creo que muchos lo hemos tenido, yo me incluyo dentro de esos que he tenido ansiedad, hemos tenido, aprovechate, mira, las psicoenergéticas, energía, lo del tarot, el tarot tiene su fama nomás por ser tarot, o sea, cada vez que segmentas tarot, pones los arcanos, pones cosas así, ¿ya? Te aprovechas de los arcanos, el tapping, ese, ¿cuál es el tapping? Ya, también es para lo mismo. Incluso puedes aprovecharte de algo que es más famoso, como la acupuntura. Ponle terapias alternativas y ya. El tapping es para hacerse algo así como, ¿ya?
y está basado en algo relacionado con la acupuntura, ¿ya? Entonces, tú vete por lo que solucionas, qué problema solucionas, y le presentas el tapping como una solución a ese problema. El tarot, ¿para qué sirve? El tarot evolutivo, ¿para qué sirve? El tarot, ya te dije que tiene su fama, ¿no? ¿Cómo conseguir, cómo segmentar para alquilar habitaciones y departamento entre 200 y 500 dólares mensuales en el centro de la ciudad de Guatemala? ¿Y cómo bajar o aumentar el nivel socioeconómico para otras zonas? Ya. ¿Los quieres rentar estilo Airbnb? Estilo Airbnb, o sea, que lo rentas por 3-4 días o por el mes completo. Bueno, dice mensuales, así que es por el mes. Ok, el nivel socioeconómico se orienta, se segmenta por nivel socioeconómico basado en el comportamiento de la gente. Yo me gustaría hablar contigo y decirte, a ver, Cristian, si tú fueras, por ejemplo, mi alumno en el diplomado, que es personalizado, y tú prendes la cámara y hablamos, yo te digo, a ver, Cristian, cuéntame el comportamiento de la gente de Guatemala, los ricos de Guatemala. Y tú me cuentas el comportamiento de los ricos y yo te digo, te fuiste muy arriba. El comportamiento de este tipo de personas. Y buscamos el nivel entre 200 y 500. Igual entre 200 y 500 hay una diferencia, pero no deja de ser clase trabajadora. Ahora, está en el centro de la ciudad. Tendremos que analizar muy bien. Esto está fácil, pero a la vez necesito sacarte más información. El hecho que esté en el centro de la ciudad, una familia, cuando rentamos una casa, un departamento, mira, habitaciones, dices tú. Es que rentar una habitación y rentar un departamento es un mundo de diferencia. ¿Me entiendes? O sea, una habitación se me hace como un cuarto, pero esa habitación a lo mejor es un penthouse que está en el centro de la ciudad con una vista ahí tremenda. Y todo eso, necesitamos ver ejecutivos solos, viajeros, ejecutivos que viajan por temporadas largas, aunque debería poner eso en Airbnb, ¿eh? Si lo rentas así, en Airbnb. Necesito más información, necesito conocer un poquito más, hay que separar las habitaciones de los departamentos. ¿Por qué alguien te rentaría un departamento en el centro de la ciudad? Definitivamente no creo que sea una familia, pues sería un turista, pero ¿por qué lo rentaría por un mes? No sé, varias preguntas que tengo ahí. Lo que tengo es activar de células madre, activador de células madre. Activan tus propias células madre. No todos les va bien las inyecciones de células. Si quisiera entender dónde encuentro el estado jubilado en mi personalidad. Tengo 74 años y hago un programa para esta gente. Es que no le tienen jubilación. Es lo mismo que jubilado. Porque es un interés, no es una palabra clave, no es Google, esto es Facebook. Entonces tú pones jubilación, tercera edad, envejecimiento humano. Todo eso aparece en Facebook. Y más encima que lo pones de cierta edad, para arriba y ya está. No busques la palabra jubilado. Busca jubilación, que es diferente. Y el público es el mismo. La palabra es diferente, el público es el mismo. ¿Cómo puedo segmentar para atraer cliente a mi clínica dental? Eso es muy fácil porque al final del día, primero, necesitamos saber dónde estás. Segundo, los dentistas, hay una estrategia muy buena para dentistas y la aplicamos nosotros en nuestra agencia de marketing. Siempre educamos a nuestro dentista diciéndole, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos sacar ortodoncias. Pero todo depende de dónde estés. Si tú me dices, estamos en algodones, pues necesitamos sacar el 4 en 1 para los gringos. Porque necesitamos saber si estás en el norte de México, podemos traer turismo médico. ¿Ya? Del 4 en 1. Me imagino que sabes cuál es el 4 en 1. Que los gringos es lo que buscan. 4 en 1. Lo buscan en inglés, por supuesto. ¿Ya? Pero si estás en una ciudad normal, de acá, de donde sea, lo que tenemos que hacer es jalar mucho blanqueamiento dental, limpieza dental, esas son las únicas promociones. Lo único que puedes desgastarte económicamente es en eso. ¿Por qué? Porque la limpieza dental, el blanqueamiento dental es el que te trae los demás tratamientos. ¿Me entiendes? Incluso un dentista profesional con años de antigüedad, esto ya lo hemos hecho muchas veces, ¿eh? Esto no es así como que yo lo digo porque lo digo.
un dentista profesional con años de antigüedad lo que hace es tener a dentistas nuevos que tienen un año, dos años, tres años de experiencia y los pone solamente a hacer limpiezas en su consultorio. Solo limpieza. Y estos chavos, solo limpieza, solo blanqueamiento. Y estos chavos son los que sacan, de cada 10 blanqueamientos, sacan una ortodoncia, más o menos. Y tú, que eres el antiguo, trae la ortodoncia. Pero es ese tipo de cosas. Tienes que tirar una campaña para padres con hijos de unos 15 años, 13, 15 años, y una campaña por Google para los adultos. Gente como yo, por ejemplo, que tengo que hacerme ese tipo de tratamiento, lo busco en Google. Lo busco en Google. Pero a los padres se les crea la necesidad que tengan hijos de unos, no sé, tal vez 8 años. ¿Ya? Para arriba. Buen día. ¿Qué herramienta recomienda para el texto enriquecido en Facebook? Para la fanpage, los perfiles, letra negrita, cursiva, ese tipo de detalles. Aquí está, mira. Aquí está. Comparto pantalla. Ahí está. Jaitex. Justo la tengo abierta por el curso de ayer. Que anoche estaba dando un curso a alumnos, entonces por eso se quedó abierta mi computadora. Ahí está. Gracias, gracias. Saludo de Obregón, Sonora. ¿Cómo puedo segmentar un taller de costura o atelier? Costura. Madres con 2-3 hijos que tengan unos 30 años, le pones Singer, le pones, a ver si aparece mamá costurera por ahí, y ese tipo de cosas. Dice Singer, mira, tengo una alumna, mamá costurera, tiene 108 mil suscriptores y tiene un montón de videos de costura. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Singer es... estas máquinas de coser. ¿Ya? Porque si no la tienen, al menos la vieron. ¿Me entiendes? Si no la tienen, al menos la conocen. Entonces pone Singer, pone otras máquinas de otras marcas y ese tipo de cosas. Significa que les gusta la costura. Pon algún programa en la tele basado en ese tipo de cosas. ¿Ok? No me gustaría orientar solamente a madre soltera, pero la verdad es que mami costurera, eso es lo que promueve. Dice, yo soy una madre soltera con 3 hijos y eso es su gran fuerte. Si tú estás como yo y tienes que estar lo de la ropa de nuestros hijos, yo te voy a dar clases de cómo hacer tu propia ropa. ¿Y así? ¿Ya? ¿Cómo segmentar para carpintería? Servicio carpintería, necesitamos ver qué servicio quieres hacer. Por ejemplo, ¿quieres hacer una reparaciones? Entonces tenemos que llegar a gente que se haya cambiado recién de casa. ¿Ya? Mudanza reciente. Aparece ahí en Facebook, mudanza reciente. Una persona con mudanza reciente, tú llegas a un departamento y dices, ay, vamos a remodelar la cocina porque no me gusta esto. Voy a cambiar el baño por tal cosa. Voy a cambiar la cosa del baño. Voy a cambiar el piso. Mira, hay que arreglar esto del piso. Y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces eso es para remodelaciones, para carpintería, para trabajo de ese tipo. Igual tienes que tener una campaña en Google, porque Google para carpintería trae mucho. ¿Ya? Google trae mucho para carpintería. ¿A qué herramienta recomiendas? ¿Y qué herramienta recomiendas para palabras claves? Para palabras claves o frases claves que se buscan en Google. Ejemplo, de acuerdo al negocio que se quiere comprender, venta o reparación de computadoras. Mira, primero, es muy recomendable usar primero el sentido común. ¿Cómo lo escribirías tú? Pero si me estás pidiendo herramienta, aquí hay una, keywordtool.io. Aquí puedes ver palabras claves. También está Google Trend, ¿ya? Google Trend.
Pero Google Trends, si no lo sabes leer, si no lo sabes interpretar, te vas a deprimir. Por ejemplo, curso de costura. Así está. Mira. Aquí dice que tuvo en julio 100 búsquedas. Normalmente tiene 19, 38. Pero esto, si no lo sabes interpretar, entonces te vas a querer morir y vas a decir, el negocio no funciona, tiene apenas 38 búsquedas al mes en todo México y todo lo demás. Perdón, no le está compartiendo pantalla. Esa es Keyword Tool y esa es Google Trends. Y te decepcionas. Pero ¿sabes qué? Es porque no lo sabes interpretar. Tienes que, para interpretarlo, necesitas saber que existen cuatro tipos de palabras claves. ¿Ya? Necesitas saber que, por ejemplo, envío de flores tiene 2.800 búsquedas mensuales. Cuando tú buscas, es más, busquémoslo de una vez, ¿cuánto tiene? A lo mejor ha cambiado, yo hace tiempo que no lo he buscado. Busquémoslo. Envío de flores. Mira, 100 búsquedas. Ahí, mira. Con esto se deprime cualquiera. Cualquiera se deprime. Pero es porque simplemente no se sabe interpretar este tipo de cosas. Te cuento un detalle. Los verdaderos números de envío de flores, los números verdaderos, son en el mes de la madre 1.400.000 búsquedas promedio. En el mes de los enamorados, febrero, 1.200.000 búsquedas. Estamos hablando de México. El resto del año, promedio 1.000.000 de búsquedas. ¿Me entiendes la idea? Así funciona. Así funciona. Entonces, esto es. ¿Ok? Ya, chicos, se acabaron las preguntas. Les comento, chicas de la oficina, pásenme la fecha del siguiente diplomado porque ya empezamos esta semana el diplomado, así que ahora vienen los siguientes diplomados. ¿Quieres que te llevemos de la mano? ¿Quieres que te ayudemos con tu campaña? ¿Que te llevemos paso a paso con las campañas? Tú sabes que damos un diplomado que dura 10 días en nocturno, empieza a las 7 de la noche, termina a las 10 de la noche, 10 y media. Ayer terminamos a las 10 y media. De hecho, literalmente terminé a las 11 de la noche porque me quedé ayudándole a algunas personas. De hecho, hasta se me nota que me dormí muy nocturno anoche. Entonces, el siguiente diplomado empieza el 5 de mayo. El 5 de mayo empieza el siguiente diplomado para que ya se vayan preparando, chicos, porque fíjense bien que nuestro diplomado, gracias a Dios, nos está yendo bastante bien con nuestros diplomados. ¿Por qué? Porque la gente sabe que la teoría te la doy gratis. Esta teoría te la doy gratis todos los días, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Llevamos más de un año haciendo todo esto y te vamos ayudando paso a pasito, ¿ok? Paso a pasito con todo este tema. Y voy a crear el API de una vez. Recuerden que el creador de API, la teórico te lo damos gratis. Pero si tú quieres que te ayudemos paso a paso a revisar todo, a hacerlo, no te lo hacemos nosotros, lo haces junto con nosotros. Paso a paso, entonces lo que necesitas es tomar el diplomado de marketing digital, que es nuestro diplomado, donde te vamos a enseñar y te vamos a ayudar paso a paso a hacer toda una estrategia. Porque una campaña sin estrategia de nada sirve. Estás creando campañas al azar. Ahora te voy a comentar sobre eso. Jaime. Voy a crear el API. El API es el botón o el link que hace que la gente le pique y automáticamente llegue al WhatsApp. Lo voy a convertir en código QR. Código QR. Aquí. No, acá no, esto no me gusta. En cualquiera, pero hay una que me gusta más que otra. Bueno, ya está. No, crear QR. Digo, todas las páginas que aparecen ahí crean QR, pero hay una que me gusta más que otra. Esta.
Ya estoy acostumbrado a esto. Pongo ahí el código, el API, el que hace que se abra solo el WhatsApp. Lo pongo, le pongo crear y ahí les dejo, chicos, les dejo el código QR para que lo escaneen con su celular y me envíen un WhatsApp y yo con gusto le paso el contacto a la chica de la oficina para que les mande información que el día 5 de mayo ya empezamos diplomado. 10 días, paso a pasito haciendo 4 campañas de Face, una campaña de Instagram, campaña pagada de Google, campaña orgánica de Google, Google Map, que es una red social, toda tu estrategia de acuerdo al tipo de negocio. Cada negocio se tiene que enfocar sus esfuerzos en un porcentaje mayor o en Google o un porcentaje mayor en Facebook. Son muy pocas las empresas, pero sí las hay, que tienen que enfocarse mitad y mitad, mitad Google, mitad Facebook. Por ejemplo, lo industrial, todo lo que tenga que ver con construcción, todo lo que tenga que ver con máquinas, todo lo que tenga que ver con servicios, tiene que ponerle más esfuerzo a Google. Por ejemplo, si tu producto, la gente tiene la necesidad, todo empieza por Google. Si la gente no lo tiene, todo empieza por redes sociales. Si la gente no tiene la necesidad, por ejemplo, la gente no tiene la necesidad de ir a un evento en Cancún que se llama, ¿cómo se llama el evento donde yo voy a ir? No tiene la necesidad de ir a ese evento. Por eso tenemos que empezar por redes sociales y la última semana estar presentes en Google, porque la gente dice, oye, viene el evento de empresarios aquí en Cancún y yo quiero estar presente. ¿Cómo es que se llamaba? Entonces, ahí es donde está, ¿ya? El evento de Cancún, ¿cómo se llamaba? Incrementum, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Incrementum, la gente no sabe que existe Incrementum y le vas a crear necesidad. Participa en Incrementum, que se refiere a incrementar las ventas. Vamos a tener de conferencista a esta persona y también a Jaime Bravo, ¿ya? Entonces, ese es el punto. Crear la necesidad por redes sociales. Recuerden también que tienen que tener conocimiento para saber que Instagram tiene un mejor nivel socioeconómico que Face, que también hay que estar pegado con TikTok, que hay que tener Kawaii, que hay que tener Telegram. Chicos, abran Telegram de una vez. Descarguen Telegram, lo abren y me siguen en Telegram en un canal que se llama Jaime Bravo MX. Búsquenlo como Jaime Bravo MX. Es un canal de Telegram. Me siguen y ahí les voy a estar avisando cositas, ¿vale? ¿Ok? Un saludito. 5 de mayo empezamos el siguiente diplomado. Que pasen un lindo, lindo fin de semana. Y seguimos en contacto, chicos. ¿Ok? ¿Vale? Gracias por apoyarnos. Me dice acá que si puedo. Okay, ¿me puedes explicar cómo se hace una campaña de Google con remarketing en Facebook? ¿Una campaña de Google con remarketing en Facebook? Sí, pero eso sería ya un taller. Te lo voy a explicar teórico. Recuerda que lo teórico te lo doy gratis, pero el paso a paso, pícale aquí, luego haz esto, luego haz lo otro, eso tienes que hacerlo en el diplomado. Para hacer una campaña de Google que se haga remarketing en Facebook, tienes que primero tener una página. Recomendación, WordPress. Luego de eso, en el diplomado te enseñamos a hacer una página en WordPress. Luego de WordPress, tienes que ir a tu administrador de anuncios y sacar el pixel de Facebook. Sacas el pixel de Facebook, lo metes en WordPress de forma muy fácil, copy y pegue. Luego de que pones el pixel en WordPress, tienes que tener una campaña de red de búsqueda activa en Google. Entonces, cuando la gente busca en Google, entra a tu página. Le pica la página, se le metió una cookie. Pero la cookie que se le metió es una cookie de Facebook. Y también se le metió la cookie de Google, pero se le mete la de Facebook. En Facebook, tú vas y creas un público personalizado condicionado a que sea una persona que venga de la página. Entonces, Facebook te forma toda una base de datos de toda la gente que viene de la página y luego tú lanzas una campaña de remarketing, de recordación, de valor de marca, de testimonios y todo lo más. Entonces, la gente que tenía la necesidad, todo empezó por Google, entraron a tu página, se le mete una cookie de Face y terminaron comprando en Face. Porque la gente de Google normalmente cierra en Face si haces una buena estrategia. Y la gente de Face a veces cierra en Google si haces una buena estrategia. Por ejemplo, hablábamos yo del evento al que estoy invitado, que se llama Incrementum. Entonces la gente dice, yo quiero participar en ese evento. Lo vi en Face a cada rato. Pero de repente dice, oye, lo vi en Face que es mañana. Entonces, cuando ya se quiere inscribir, va a Google y pone Incrementum. Con un ejemplo que yo alguna vez lo puse porque fue real.
Hace muchos años, con Vicky, una amiga de Cancún, le pasó que iba Ricky Martin a Cancún. Entonces, es algo extremadamente increíble, porque va Ricky Martin a Cancún y no se podían vender los boletos. Pero era por un tema de que el organizador, el empresario que llevaba a Ricky Martin, se peleó con los medios. Al pelearse con los medios, no tuvo publicidad ni en radio, ni en tele, ni en nada local. Le quedó internet. ¿Eh? Pero eran, estamos hablando hace 8 años, 10 tal vez. O sea, no como ahora, ¿me entiendes? Entonces, tiras una campaña en Google con la palabra clave Ricky Martin en Cancún y no pega nada. Estaba recién empezando el Face, pero recién estamos haciendo las primeras campañas en Face. No pega nada. Y me dicen, oye, pero es que no está pegando lo de Ricky Martin en Cancún. Muy simple, porque nadie sabe que Ricky Martin va a estar en Cancún, porque la necesidad no existe. Cuando la gente lo ve en las redes sociales, es que dicen, no manches, va a venir Ricky Martin en Cancún. Y después va a Google a verificar y pone Ricky Martin en Cancún. Pero si no le dices que va a estar en Cancún, entonces nadie lo va a escribir en Google. Se lanza una campaña en redes sociales, estamos hablando de hace entre 8 o 10 años. ¿Se acuerdan que? Ay, por favor, obvio que sí se acuerdan. La viralidad, o sea, quisiéramos tener esa viralidad ahora. O sea, en 3 días todo Cancún se enteró de que estaba Ricky Martin. Primero, ¿por qué Ricky Martin? Segundo, porque había una viralidad tremenda en las redes sociales en esos años. Acuérdense ustedes que ni siquiera pagábamos porque nomás todo se hacía viral. Imagínate, se hacía, tenía un alcance tremendo y más encima pagando hace 8 o 10 años, volaba. Entonces, en 3 días, todo el mundo se enteró que Ricky Martin estaba en Cancún y en ese momento se empezó a mover Google, la palabra clave. Ricky Martin en Cancún. ¿Por qué? Porque lo veían en Facebook, pero querían verificar si era verdad. Y ahí aparecía la de los boletos, que en Cancún no está Ticketmaster, está otra. Entonces, como aparecía la página de los boletos, y era una página seria, conocida como Ticketmaster, pero en Cancún, que es conocida, entonces la gente compraba los boletos y así, se llenó así. ¿Me entiendes? Pero estaba desesperada la persona porque dice, ¿cómo puede ser que la gente lanzaba una campaña en Google? Porque eran, vuelvo a repetir, 8 o 10 años donde no, que nadie ni siquiera sabían meterle dinero a las campañas de Face. Entonces dice que nadie, no está funcionando. Lo tenemos en Google y no está funcionando. Pues porque nadie se ha enterado, caray. Porque nadie se ha enterado. Una vez que se enteren, vas a ver cómo levanta. Chicos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí sigue pasando mi teléfono, aquí abajito. Y hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Hasta aquí lo dejamos. Gracias, gracias. ¿Sabías que cuando generas una búsqueda en Google, ellos te dan los 10 resultados más buscados? ¿Te gustaría estar dentro de los primeros 4? ¿Cuál crees que sea la posibilidad de que la gente busque lo que estás publicando en las redes sociales? JaimeBravo.com. Hola, yo soy Magda Santana, vendo casas recuperadas. Vine a este curso con 0 conocimiento, la verdad es que me llamó la atención. Vine, he aprendido bastante, tengo citas para el fin de semana. Yo pienso que este fin de semana yo cierro por lo menos 3 ventas. Estimado profesor Jaime Bravo, muy buenos días. De manera muy informal hago este video para saludarlo y también para agradecerle de todo corazón el que usted se haya cruzado en mi vida. No sé si se acuerda de mí, soy Leslie Vital, tomé su curso en la Ciudad de México. En Facebook estoy como Eli Lili Ramírez, estamos en contacto. A lo que me dedico en mi negocio, hemos estado desde que apliqué más profesionalmente sus herramientas y sobre todo ese clic que me hizo, bueno, si quieres lograr el siguiente nivel más rápido, súbele el presupuesto a Facebook. Lo hice y durante 4 periodos consecutivos he estado en las listas como mejor reclutadora. Obviamente alguien más me representa, no es mi nombre el que está ahí, en algunas listas sí, pero bueno, eso no importa porque es una estrategia que yo tengo para crecer. No sé si se acuerde un poquito de que alguna vez le platiqué a qué me dedico. Yo me dedico al negocio de Oriflame, que pertenece a la industria de redes de mercadeo o network marketing, o comúnmente también por algunas personas llamado multinivel. No. Estamos terminando el diplomado de marketing digital en Querétaro.
Nos pilla descuidado. Ya. A ver, estamos entregando el diploma. ¿Alguien tiene más o menos claro cuántos contactos le llegaron? Sí. A ver, números, más o menos. ¿Cuántos WhatsApp, formularios y comentarios y todo lo demás? Como 17. 17. ¿Lo tuyo es marca personal? Como 15. Como 15. ¿Lo tuyo es aumentar las ventas? Ajá. ¿Asesoría en ventas? 50. Como 50, ¿lo tuyo es franquicia de uñas? 40. 40, ¿lo tuyo es franquicia de? Perfumería. Perfumería. 250 contactos nuevos en mi fanpage y alrededor de unos 20 WhatsApps. ¿Como 20 WhatsApp y 250 contactos de qué tipo? Me gustas nuevos. Ah, no, los me gustas no cuentan, ¿ya? Los 25 WhatsApp, ¿cuántos dijiste? Alrededor de 80 inbox y como 30 WhatsApp. 80 inbox, 30 WhatsApp. Y ya ventas. ¿Y vendiste? Sí. ¿Cuánto? Tres pasteles y una caja de cupcakes. Ah, dos cajas de cupcakes. Ay, ni siquiera nos trajo pastel el último día. No supiste que la regla es: la persona que vende, invita. Como 50 mensajes entre WhatsApp y inbox. Como 50. ¿Y una venta? ¿Y lo tuyo es de? De cámaras de seguridad. Cámara de seguridad. ¿Una venta? Más o menos como 50 entre los. Como 50, lo tuyo es un curso de. Desarrollo personal. Desarrollo personal. 40 inbox y 30 de WhatsApp. 40 inbox, 30 WhatsApp, ¿y lo tuyo son? Tornillos, venta de tornillos sujeciones. ¿Venta de tornillos? Sujeciones metálicas. Sujeciones metálicas. Yo soy Gaspar y entre comentarios, WhatsApp e inbox fueron sobre 90 y más de 100 likes. Más de los likes no, ¿ya? Pero no, como 90 comentarios, inbox, WhatsApp. Ya. Como 90 inbox y WhatsApp y voy a mandar 5 muestras. Vas a mandar materias primas para la industria láctea. Materias primas para la industria láctea. Lo tuyo era de spa, ¿ya? Allá. Ajá. Entre inbox y WhatsApp, alrededor de 150 y dos citas para construcción de casa. Como 150 y dos citas para construcción de casa. Lo tuyo es construcción de casa. Sí. ¿Ya?